magnífico. Verdaderamente es un placer poder enseñar este espacio a los espectadores de Canal Saturno. Cuéntame un poquito cuál es el origen de la biblioteca y cuántos volúmenes tiene. Bueno, pues volúmenes contamos aproximadamente con 22.000, más de 22.000. Todos ellos son anteriores a 1970. El edificio en sí, pues ya ves la riqueza que tiene en cuanto a mobiliario. Está construido al estilo de la época en la cual vino a Zaragoza, que estamos hablando de 1927, segunda época de la Academia. Entonces, en esa época, pues se hacía con una galería superior, que era donde se encontraba el depósito de libros. Abajo está la sala de estudio, con una mesa de vigilante de estudio, y tenemos al fondo otra sala, que es la sala de investigadores. También te puedo decir un poco que viene históricamente ya desde la Escuela de Flandes. Eso es. Ya no es la ubicación, pero sí los orígenes de la biblioteca. Y ha pasado por las tres épocas de la Academia de en la que nos encontramos, de la Academia General. Aquí tenemos expuestos los libros más grandes, son las, se llaman libros tumbos, no se pueden guardar en las estanterías bien guardados, entonces están aquí puestos sobre las mesas. Están aquí expuestos para visitas porque son los más visuales. Entonces aquí en primer término, por ejemplo, tenemos un facsímil. ¿Vale? Este es un facsímil de canto gregoriano, cuyo original pues data de 1618, de Sebastián Aguilera. A seis voces. A seis voces, que tú de esto sabes más que yo. Me gusta especialmente esta porque parece que tiene vida, es muy realista. La sala de investigadores. Efectivamente. Aquí cualquier estudioso, cualquier persona que esté avisada de los asuntos que quiera tratar, puede, previo permiso, estar aquí. Y nosotros además encantados de recibirles y de atenderles. Esta biblioteca ha estado invisible durante mucho tiempo al público en general. Gracias a Patrimonio del Ministerio de Cultura se ha hecho una catalogación de los fondos más antiguos y ahora están colgados en internet, cualquiera puede verlos en el Ministerio de Cultura. Y como dices, está la sala de investigadores porque también están los fondos más antiguos, los más queridos que tenemos. Lo voy a presentar a mi jefe, con el Herminio García Ferreras. Mi coronel. Encantado. Tienen ustedes que estar orgullosos de los fondos que tienen aquí, porque realmente es una riqueza patrimonial extraordinaria. Pues sí, tenemos aquí las piezas más representativas, fundamentalmente las más antiguas, porque tenemos verdaderas joyas. Aquí tenemos una primera edición de Lo que el viento se llevó, una novela famosa. Del 43, la edición. 43, de 1943. Lo cual demuestra que la vida castrense no impide para nada la vida literaria. Pues no, efectivamente, más bien al contrario. Muy bien. Y luego tenemos aquí una serie de fondos que son nuestras más, digamos, los fondos más antiguos. Tenemos aquí un Tratado de Buenas Costumbres de 1621, luego el Perfecto Bombardero ya de 1699, son los dos que tenemos del siglo XVII y ya los otros ya del siglo XVIII. Tenemos aquí precisamente un mapa o plano de un libro francés en el que se ve que el origen de los planos y de las curvas topográficas es distinto al que ha evolucionado, y aquí tenemos el origen de las curvas iniciales. Fíjate, Gabriel, qué curioso, que está confeccionado en trapo, papel encima. Caramba. Sí, en piel las cubiertas, ¿sí? Precisamente porque esto se usaba en el campo de batalla, esto tenía que ser duro, era para usarlo, no era para exposición. Después de la representación de los ejércitos en el campo de batalla, como decía el coronel, pues también había alguna corrección que había que hacer, la cual se realizaba con papel encima. Es fantástica esta corrección. A efectos bibliográficos de bibliófilo es una maravilla. Pues sí. Hasta que nos digáis, chicos. Coronel, ¿qué retos presenta la Biblioteca de la Academia General Militar para los próximos años? Hombre, pues fundamentalmente sería bueno que se digitalizaran los fondos más importantes para que así su conservación fuese la idónea y su manipulación fuese mínima. También completar la inclusión en la base de datos de patrimonio y de la Bibliodet de todos los fondos que hasta ahora solamente están incluidos hasta 1950. Muchísimas gracias por ser un anfitrión tan cualificado y esperamos volver muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.